Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Kipros. Hoy vamos a empezar una nueva aventura y vamos a estar jugando la versión de Cristal. Voy a tratar de hacer un Nuzlocke por cada una de las generaciones que hay. En este momento vamos a ir con la segunda generación. Ya hemos terminado el primer Nuzlocke, que fue el Pokémon amarillo. Me gustó bastante la forma de juego. Realmente creo que le otorga a Pokémon un sentido más realista, ¿no? Es realmente fuerte cuando se muere un Pokémon con el cual te has encariñado. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Jono, ¿eres un chico o una chica? Pues vamos a jugar como chicos. ¿Qué? ¿Me despertaste? ¿Te importaría decirme la hora? ¿Qué hora es? A ver, en este momento son las 10 y 19. Creo que manejamos la hora normal, ¿no? Vamos a 10. Sí. 19. Me he quedado dormido. Pues, ok. Hola, profesor Oak. Hola, perdona por la espera. Estás en el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak, pero me llaman profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos a otros. Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos. Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Quedan muchos misterios por resolver. Por eso, estudio a diario los Pokémon. ¿Cómo has dicho que te llamas? Pues vamos con nuestro nombre. A ver. Aquí. Minúscula, ¿será? Creo que la primera vez que lo hicimos todos en mayúscula, pero esta vez vamos a colocarlas en minúsculas. Kipros, muy bien. Kipros. Prepárate, tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espero un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. Vamos, nos vemos. Ok, a ver. Las reglas son las mismas del Nuzlocke anterior. A diferencia de que ahora voy a cambiar una opción aquí. Esto de acá, el estilo de batalla, vamos a tenerlo en mantener. ¿Cuál es la diferencia en relación al... a ver, descripción de menú, imagen tipo 1, ok. ¿Cuál es la diferencia en relación a la... al anterior, que cuando coloco el estilo de batalla en mantener, no me va a dar la opción para poder cambiar el Pokémon? Y eso va a hacer del Nuzlocke un poco más difícil. Kipros encendió el PC. Sacar objeto. A ver, no hay nada. Ok. Entonces, guardemos. Guardando. ¿Qué más hay aquí? Es una TV. ¿Y esto qué es? Una colección de libros ilustrados de Pokémon. Y mapa del pueblo. Pueblo Primavera, ok. La segunda generación gira en torno a Johto, ok. Ah, Kipros, nuestro vecino. El profesor Elm te estaba buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. Ah, casi se me olvida. Ya han traído tu Pokégear del taller. Aquí tienes. Kipros recibió Pokégear. El Pokémon Gear, o solo Pokégear, es básico para ser un buen entrenador. Ah, falta el día de la semana. No olvides ponerlo. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos martes, creo. ¿Hoy es martes? Creo que sí. A ver. Sí, hoy es martes. ¿Es horario de verano? No. Sí.
Sé cómo usar el teléfono. Sí. ¿Recuerdas que hay que encender el poquillo y elegir el teléfono? Los números están en la memoria. Elige el nombre que quieras. ¿No te parece estupendo? Gracias. Hola, Kipros. Estoy de visita. Kipros, ¿lo has oído? Mija está empeñada en convertirse en ayudante del profesor Elm. Le encantan los Pokémon. Hay una película en TV, dos chicas montan en tren bajo el cielo estrellado. Será mejor que yo me ponga en marcha también, ¿ok? Ok, entonces creo que aquí en la casa ya no hay nada más que hacer. Vamos con el profesor. Con el profesor Elm. Hola, Kipros. Dicen que el profesor Elm ha descubierto nuevos Pokémon. Wow, tu Pokégear es impresionante. ¿Te la ha dado tu madre? Hola, señor. Oh, señora. Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de Elm. ¿Qué estás mirando? Qué agresivo. Ok, vamos. Kipros, aquí estás. Tengo que pedirte un favor. Estoy llevando una nueva investigación Pokémon en este momento. Me preguntaba si podrías ayudarme, Kipros. Mira, estoy preparando el discurso que daré en una conferencia, pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender. Bueno, necesito que cuides de un Pokémon que capturé hace poco. Es como que no tengo otra opción. Gracias, Kipros. No sabes cuánto te lo agradezco. Cuando haga públicos mis hallazgos, habremos ahondado un poco más en los misterios que rodean a los Pokémon. Con toda seguridad. Oh, vaya, tengo un email. Ajá, vale. Escucha, conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Investiga cosas extrañas y le entusiasman sus descubrimientos. Bueno, pues me ha enviado un email diciendo que está pasando algo. Es intrigante, pero estamos ocupados con la investigación. Espera, ya sé. Kipros, ¿puedes ir por nosotros? Quiero que cuides de uno de los Pokémon que hay dentro del Lasbor. Estos Pokémon nunca han tenido un compañero, Kipros. Venga, elige. A ver. Para la aventura anterior, elegimos a Blastoise como el inicial, ¿no? Para esta, quiero elegir a Cyndaquil, que es un Pokémon de fuego. Sí. Yo también creo que es un Pokémon genial. Kipros recibió a Cyndaquil. Nice. ¿Le das un mote al Cyndaquil que has recibido? Yo tengo que darle motes a todos los Pokémon que recibo. Y vamos a colocarle Fire. ¿Por qué Fire? De pequeño, con un amigo, jugaba Pokémon Coliseo. Y en Pokémon Coliseo justamente teníamos un Typhlosion que nos gustaba muchísimo y le colocamos Fire. Sentíamos que estaba chetado el Typhlosion realmente. Hacía mucho daño a pesar de diferencias de tipo, etc. Ok, entonces allá de ser eso, la próxima ciudad. Es casi una ruta directa, así que no tiene pérdida. Pero por si acaso, aquí tienes mi número de móvil. Llámame si ocurriera algo. Kipros anotó el número de Elm. Si tu Pokémon resulta dañado, debes curarlo con esta máquina. Úsala siempre que quieras. Kipros, cuento contigo. Ok. Bueno. Voy a estar colocando las reglas del Nuzlocke en lo que sería la descripción del video. También voy a procurar colocarles marcas de tiempo. Para el anterior Nuzlocke, lo que yo hacía era entrenar fuera de cámara. No sé si ustedes deseen que entrene fuera de cámara en este o que entrene grabando también todo el proceso, ¿no? Ya nos han dado una poción. Bueno, una de las reglas es que no puedo comprar objetos que para poder curar. No uso nada de pociones. Solamente puedo utilizar lo que he encontrado en la aventura. Ya está. Entonces vamos a investigar un poco más qué hay aquí.
¿Qué es esto? Hola, Kipros. Mi marido siempre está muy ocupado, pero espero que esté bien. Cuando esté embebido en la investigación Pokémon, se olvida hasta de comer. Supongo que esta es la casa del profesor Redom. Cuando sea mayor, ayudaré a mi padre. Voy a ser un gran profesor Pokémon. Nice. Ok. Casa de Elm. Justo es la casa de Elm. Ok. ¿Y qué es esto? Pikachu es un Pokémon evolucionado. El descubrimiento del profesor Elm me deja impresionada. Es muy famoso por su investigación sobre la evolución Pokémon. Ojalá fuera una investigadora como él. Pues, si lo deseas y trabajas, probablemente no lo puedas cumplir. Ruta 29. ¿Qué es esto? Los Pokémon se esconden en la hierba. Nadie sabe cuándo salen. A ver. Es importante recordar que los encuentros se empiezan a contar desde que me dan las Pokéballs, ¿ok? Entonces, este encuentro no vale para los Pokémones que voy a capturar. Un PG. Vamos, Fire. Placaje. Otra cosa que también me gustaría hacer es adelantar un poco las partes como estas. Por ejemplo, tengo que ver el tema del. Tengo que ver el tema del adelantar, ¿no? Una de las cosas que agregaron en este juego que me gusta bastante es que ya ahora podemos ver cuánta experiencia estamos. Visualizar básicamente cuánta experiencia estamos ganando. ¿Cómo están tus Pokémon? Si están débiles y no pueden luchar, no entres en la hierba. Ok, sí, ciertamente no podemos hacer eso, porque si lo hacemos y da la casualidad de que nos debilitan al Pokémon, no lo podemos volver a usar. Esa es una de las reglas más importantes de los Nuzlocke. Ok, entonces vamos a dirigirnos a Ciudad Cerezo, me parece que nos dijo el profesor Elm que teníamos que ir. Ah, cierto, ¿no? Ok, eso es importante también que investigue si puedo o no usarlo. En este juego incluyeron ya los objetos de batalla. Y dentro de los objetos de batalla están las berries, o sea, las bayas. Las bayas. A ver qué hay para acá arriba. Encontramos una poción. Ya, entonces, las bayas tienen varios efectos, pero uno de los efectos de las bayas es recuperar a los Pokémones. Entonces, como les comenté, voy a tratar de colocar las reglas que voy a utilizar en la descripción del video. Agradecería mucho si ustedes me dicen más o menos. ¿Cuál es el tiempo que creen que pueden ver los videos? Estaba evaluando y más o menos, yo creo que 20-30 minutos sería el límite por cada episodio, realmente. Hemos subido a nivel 6. Ahí está. Y hemos aprendido pantalla humo, excelente. Bueno, creo que en este juego también empiezan a ver el tema de los EVs. Los EVs. En inglés o puntos de esfuerzo en español son importantes porque ofrecen al Pokémon una forma de fortalecerse diferente a los de la primera generación. Por ejemplo, un Pokémon que entrene solamente con Pidgeys va a obtener muchos puntos de esfuerzo de velocidad y eso le va a otorgar cierta ventaja pues con Pokémones que poseen menos velocidad que él.
Quería descansar un poco, así que guardé la partida. Ok. Tenemos que tener cuidado. A ver. ¿Qué dice ella? ¿Ves esos setos? Da miedo soltarlos. Pero puedes ir al pueblo primavera sin pasar por la hierba. Ok. Ruta 29, ciudad Cerezo. Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es novato alguna vez. Si quieres, te puedo enseñar algunas cosas. Yes, sir. De acuerdo, sígueme. Esto es un centro Pokémon. Aquí curan a tus Pokémon. Vas a necesitar mucho de ellos, así que es mejor conocerlos bien. Esto es una tienda Pokémon. Hay Pokéballs para capturar Pokémon salvajes y otras muchas cosas. La ruta 30 está por aquí. En ella luchan los entrenadores con sus queridos Pokémon. Como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Y llegamos. Esta es mi casa. Gracias por tu compañía. Déjame que te dé un pequeño regalo. Kipros recibió tarjeta mapa. Ahora el Pokégear de Kipros tiene un mapa. El Pokégear será más útil cuando añadas tarjetas. Mucha suerte en tu aventura. Muchas gracias, señor. Cuando vas con los Pokémon, cualquier sitio está bien. Luchando, los Pokémon ganan experiencia y se transforman, ¿ok? Se transforman. Alucinaría si lo viera. ¡Alucina! A ver. Bueno, a ver, vamos a recuperar a Cyndaquil. Bienvenido a nuestro centro Pokémon. Nosotros curamos a tus Pokémon. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Ciertamente, sí. Gracias. Hola. Es genial, puedo guardar a todos los Pokémon que quiera y gratis. Se construyó un centro de comunicación aquí arriba, pero todavía lo están terminando. SPC puede ser usado por todo entrenador. Gracias. ¿Se imaginan? Asumo que no viene mucha gente porque la... Cuando iba por la hierba, un Pokémon bicho envenenó a mis Pokémon. Yo seguí andando, pero mi Pokémon se debilitó. Deberías llevar un antídoto contigo. Sí, eso es importante también, pero el problema es que no podemos comprar antídotos, solamente podemos conseguirlos. ¿Quieres saber si vales o no con los Pokémon? Pues vete a los gimnasios Pokémon de Johto y gana muchas medallas. Cuando sea mayor, voy a ser un líder de gimnasio. Hago luchar a mis Pokémon contra los de mi amigo para fortalecerlos. Creo que ya vimos todo lo que teníamos que ver aquí en esta ciudad. Ahora vamos arriba. A ver, Pokémon. Ok, Fire está bien. Ya, vamos arriba. Ruta 30. Aquí incluyeron estos árboles que dan las vallas, ¿no? Hola, señor. Los Pokémon comen vallas. Mi Pokémon se curó comiendo una valla. Te daré una. Gracias. Kipros puso valla en caja objeto. Buscas vallas en los árboles. Son muy fáciles de encontrar. Ciertamente. Sigamos. Bueno, todos los objetos que vean el... justamente encontramos un antídoto, gracias. Todos los objetos que veamos tenemos que agarrarlos, ¿ok? Porque básicamente no puedo comprar objetos de recuperación. Vamos a tratar de llegar con el profesor. Con el señor Pokémon, perdón. Llegamos con el profesor. Llegamos con el profesor. Y una vez que lleguemos con el profesor, terminamos este episodio.
Bueno, de vez en cuando van a estar escuchando a mi perrita. Disculpen las molestias del caso. No es que pueda hacer mucho al respecto. Mi perrita se llama Maya. Es muy linda, pero es muy inquieta. Oh, rayos. Oh. Hay que tener cuidado. Mejor usamos una poción. Ya está. Esta es la casa del profesor. Sí, la casa del señor Pokémon. Hola, hola, debe de ser Kipros. El profesor Elm me dijo que vendrías. Esto es lo que quiero que examine el profesor Elm. Kipros recibió un huevo Mist. Kipros puso el huevo Mist en objetos clave. Conozco a una pareja que tiene una guardería Pokémon. Ellos me dieron ese huevo. Como me intrigaba, le mandé una carta al profesor Elm. El profesor Elm es la máxima autoridad en evolución de los Pokémon. Hasta el profesor Oak lo reconoce. Si tengo razón, el profesor Elm lo sabrá. Hola, profesor Oak, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? De viaje en Yoto, por lo que veo. Oak, ajá, así que eres Kipros. Soy Oak, investigo a los Pokémon. Estaba visitando a mi viejo amigo, el señor Pokémon. Oí que estabas haciendo un recado para el profesor Elm, así que te esperé aquí. Oh, ¿qué es esto? Un Pokémon raro. Veamos. Ya veo. Ya entiendo por qué el profesor Elm te dio un Pokémon para este recado. Los investigadores como el profesor Elm y yo somos amigos de los Pokémon. Se dio cuenta de que cuidarías a tu Pokémon con amor y cariño. Ah, parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Guarda automáticamente datos de los Pokémon que hayas visto o capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Ya nos han dado el Pokédex, nice. Ve a conocer todos los Pokémon que puedas y completa esa Pokédex. Llevo demasiado tiempo aquí. Tengo que ir a la ciudad Trigal por mi programa de radio. Kipros, cuento contigo. Ok. ¿Vas a ir a ver al profesor Neon? Toma, tus Pokémon deberían descansar un poco. Ay, no, ¿por qué usé la poción? No sabía. Bueno, en fin. Confío en ti. Ok, gracias. Aquí creo que no hay nada más. ¿Qué es esto? Una PC, pero no. Un montón de monedas extrañas. Quizás sean de otro país. Nos están llamando. Hola, Kipros, menudo desastre. Sí, es terrible. ¿Qué debo hacer? No. Por favor, vuelve cuanto antes. Me llaman para quejarse nomás. Okay. Vamos por aquí. Y por aquí. Y ahora por acá. Me parece que sería como que malo, a ver, no darles a mis Pokémon los objetos, pues le quita la magia más o menos al juego, así que le voy a dar una valla a Cyndaquil. Tienes un Pokémon en el laboratorio. ¡Qué desperdicio! Alguien como tú. ¿No escuchas lo que te digo? Bueno, yo también tengo un buen Pokémon. Te enseñaré de lo que hablo. Ok. Este es nuestro rival para este juego. Ok. Envío a Totodile. Hola, Totodile. Tenemos ventaja de nivel. Eso es algo que no van a ver que pase. Ok. Nosotros manejamos. Oh. Ok. Nosotros manejamos level caps aquí. Uy, uy. ¿Eso qué quiere decir que? Me parece que nos va a ganar. Eso quiere decir que cada vez que vayamos a pelear con un líder de gimnasio, etcétera,
vamos a tener un límite de nivel del cual podemos alcanzar, ¿okay? Eso a modo de que no sea, o sea, sea un reto, ¿no? El pelear con los líderes. Feliz de haber ganado, Kiprojano. Claro que sí, siempre feliz. Voy a ser el mejor entrenador de Pokémon del mundo. Bueno, con esa actitud, no creo. Vamos por aquí abajo. Y en teoría ya deberíamos de haber llegado a la ciudad. Pueblo Primavera. Profesor. Hola, profesor. Dicen que han robado un Pokémon y acabo de recibir cierta información del profesor Elm. Parece que fue un joven pelirrojo de pelo largo. ¿Qué? ¿Que tú has enfrentado a un entrenador así? ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo le pondremos? Bueno, mi nombre es Gustavo en la vida real. Vamos a ponerle Gustav, ¿ok? Gustav. Ah, sí. Gracias por tu colaboración. De nada, soy el villano de mi propia historia. Ok. Kipros, es terrible. Oh, sí, ¿cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Kipros le dio el huevo misterioso al profesor. ¿Esto? Pero es un huevo de Pokémon. Sí, lo es, vaya descubrimiento. ¿Qué? ¿El profesor obtiene una Pokédex? Kipros, ¿es cierto? Es increíble. Él es capaz de ver el potencial de un entrenador solo con mirarle. Wow, Kipros, parece que tienes lo que hay que tener. Y parece que te llevas muy bien con los Pokémon. Deberías afrontar el reto de los gimnasios Pokémon. El gimnasio más cercano es el de la ciudad Malba. El camino hacia el campeonato será largo. Antes de partir, no te olvides de ver a tu madre. Hola, señor. Kipros, úsenlas en tu aventura Pokédex. Ajá, ya nos dieron Pokébolas. Recién vamos a poder empezar a completar el Pokédex. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Voy a estar colocando en la descripción, como les mencioné, las reglas del Nuzlocke. Y nos estamos viendo. Chao, chao.